cuando hablan de chatarras, pues tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se construyeron hace 40 años. En promedio, son 18 años de vida de estas plantas, las más antiguas, 40 años. No sé si 18 o 28, creo que tenemos el dato, planta por planta, porque es importante que se conozca de cuánto, de cuándo datan estas plantas. Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, tienen un promedio de vida útil 3 veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares. No son chatarra. Hay una buena caricatura, pero no voy a ponerla aquí, de quiénes son los chatarras. Por eso fue muy buena la operación. Si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas, nos llevan 10 años y termina el sexenio la Comisión Federal de Electricidad como una empresa minoritaria.